No existe ninguna solicitud para usar el Palacio de Bellas Artes para llevar a cabo algún evento de carácter religioso. No se realizó ningún evento de esta categoría. Se llevó a cabo el concierto como fue planeado. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto dijo que el Instituto Nacional de Bellas Artes revisó la calidad artística del evento del 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, el cual fue solicitado por el senador Rogelio Zamora. En el caso del Palacio de Bellas Artes fue solicitado en tiempo forma por el, por el senador Rogelio Zamora Guzmán para una representación cultural, artística y musical. Esto se revisó eh, conforme al eh, reglamento del Palacio de Bellas Artes y la Ley General de, de Bienes Nacionales y como indican las reglas, el Instituto Nacional de Bellas Artes verificó la calidad artística del programa que se presentaría. El senador solicitó previo al evento la eh, poder otorgar o realizar un homenaje al señor Nason Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso o de culto alguno. Se llevó a cabo el concierto en tiempo y forma en este lugar. La secretaria de Cultura dijo que solicitó al órgano interno de control investigar si algún servidor público incurrió en alguna falta. Somos un gobierno que defiende las libertades y en este sentido no perseguiremos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus prácticas. La cultura es el, el espacio del diálogo donde nos encontramos todos y debe de servirnos para avanzar en esta transformación y en alcanzar la paz. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.